Le responde a Cecilio Betanzos y hasta lo acusa de no tener calidad política ni moral para refutarle a la Comisión de Enlace las acciones tomadas. Quiero hacer la aclaración que el compañero Cecilio Betanzo, dirigente de Vanguardia Agrarista Popular y de Unión de Colonias Populares, carece de todo carácter jurídico y moral y ahora sí que popular para hacer señalamientos, ya que todavía era integrante de la Comisión de Enlace y desistió de esta comisión cuando fue una de las personas que anduvo como puntita de lanza queriendo hacer la renovación del partido y hoy se echa para atrás. Creo que sobre Betanzos pesan varios señalamientos de algunos habitantes de colonias populares como la Nueva Era, 18 de marzo, Ricardo Flores Magón, siglo XXI, donde le ha pedido una cuota de poder económico del programa de empleo temporal y hace señalamiento. Y como dicen que entre compadres te veas, lo llama que no los difame, si estaban cogiendo de la misma pata en cuanto a la comisión de enlace, y que se decida o está o no está con ellos. Yo quiero decirle al compañero que tenga el valor civil y enfrente sus acusaciones y las diga de frente con los líderes de organizaciones. La comisión de enlace la conforman hombres dirigentes de partido, dirigentes de organizaciones que tienen el valor civil y que tuvieron el valor civil para sacar de ahí a dos políticos que estaban ilegalmente posesionados de las oficinas del partido, como era Leonardo Cueto Régoles y el compañero Eduardo Loyo Mesa. Hoy dejan de ser dirigentes y son unos partidistas más que se deben de sumar a la causa, porque en su tiempo se le conoce su trabajo, si lo hicieron bien o lo hicieron mal, eso lo juzgarán los priistas. Yo quiero decirle que cuando se haga un señalamiento, que lo hagan a título personal. Yo me deslindo del frente que conformamos con el amigo Cecilio Betanzos porque es una persona carente de opinión, carente de decisión e indeciso. Y si es del PRI, que se sume con los priistas. Y si quiere renovación del comité directivo, ahí estaremos para recibirlo por la puerta principal de la oficina del PRI. Él dice que apoya a Bernardo Soriano. Y como lo ha manejado la propia comisión de enlace, dice que es el idóneo y el único que puede dirigir al PRI. Y señala que nadie los maneja a ellos y que son los funcionarios municipales quienes no deben meter las manos a menos que sea como militantes. Finalizó. Con imágenes de Eder Valerio, informó Iván Ortiz.